Hola, ¿cómo están amigos? Otra vez en esta transmisión en vivo en, en la cuarentena, hoy para tocar un tema sumamente interesante que estimo yo que les pueda, les pueda ayudar. Esta es una continuación de una serie de videos que hemos estado transmitiendo a propósito del coronavirus y los efectos que están ocasionando a la economía de las empresas. Este tema es amplio. Así que eh, voy a eh, tratar de concentrarme en lo que creo que es lo más uh, lo más urgente, lo más importante. Vamos a hablar hoy acerca del marketing para, para pymes en, eh, en tiempos de crisis. Eh, y como les decía, tenemos otros videos que eh, si están interesados ustedes pueden revisar nuestro canal de YouTube o nuestra página en Facebook más para eh, ver qué hemos tratado. Eh, nos han pedido algunas uh, sugerencias, algunas recomendaciones acerca de lo que pueden hacer de manera urgente. Lo pueden encontrar, estos consejos, estas sugerencias, lo pueden encontrar en, eh, en los anteriores videos. Precisamente a raíz de las múltiples preguntas, estamos, bueno, hemos preparado esta, esta transmisión con esta temática. El objetivo mío, ¿cuál es? Sencillo, mantener tu empresa eh, con vida eh, después de, de, este, de este periodo tan crítico de la, de la cuarentena y adaptarla también al nuevo orden mundial. Yo sé que estás preocupado, pero uh, ahora toca ocuparse más que, más que preocuparte. Bueno, eh, quiero compartir contigo esta, esta gráfica que de algún modo representa el ciclo de la actividad de comercial que hemos tenido. Eh, fíjense donde eh, el 100 es la actividad máxima que teníamos hasta antes de entrar en el periodo de, de cuarentena. Más o menos a partir del, eh, del 9 de marzo hemos entrado en una cuarentena eh, con motivo del, del coronavirus. Hemos entrado gradualmente de forma escalonada hasta eh, lo que estamos viviendo hoy en día, una cuarentena total. Cuántos días eh, dure esta cuarentena va a depender del grado de responsabilidad de, de toda la población boliviana. Si eh, no hay conciencia, si hay indisciplina de parte de la gente, pues ese periodo de cuarentena, eh, que la actividad comercial ha bajado prácticamente a, a cero, se puede extender. En mi estimación, eh, estimo yo que podamos fácilmente prolongar esta cuarentena hasta el, hasta mediados de, de mayo aproximadamente. Mi objetivo, mi deseo es que podamos retornar ya a la actividad comercial, pero lo veo difícil. Ahora, una vez que se, eh, que se levante la cuarentena, yo no creo eh, que vayamos a retornar a la actividad comercial eh, en su, en, su totalita, en su totalidad de forma plena. Estimo yo que el retorno va a ser gradual. Así como hemos entrado escalonadamente de forma gradual a la cuarentena, lo mismo, vamos a retornar a la actividad comercial de forma gradual también, hasta llegar hasta un 100%. El riesgo de, del levantamiento de la cuarentena es que puede ocasionar que haya nuevos brotes del coronavirus. Por esa razón, este, este esquema les está mostrando eso, ¿no es cierto? El retorno a la actividad de forma gradual e intermitente. Intermitente por, por qué? Por el, el rebrote del coronavirus, que podemos nuevamente entrar a un periodo de cuarentena, luego volver a la actividad normal y así sucesivamente. Todo este, este proceso de retorno a la actividad podría durar fácilmente, en una estimación propia, de más o menos seis meses. Repito una vez más, dependerá del comportamiento de la gente en acatar eh, estos, um, estas recomendaciones de, de, de cuidado, de seguridad, eh, de, de distancia social, etcétera, etcétera. Bueno, con todo eso. Estamos frente a un nuevo escenario, un escenario que es complicado, un escenario que es cambiante, incierto y es desafiante. Desde más o menos uh, octubre o noviembre hemos entrado a un proceso de desaceleración económica, uh, estamos en una crisis y vamos a continuar con una recesión económica. ¿Cuánto tiempo va a durar? Nadie lo sabe, pero definitivamente eh, han, habido, han habido cambios. Uh, las prioridades de compra y consumo de la gente han cambiado definitivamente por lo más urgente, por lo más esencial. Eh, y eso no quiere decir que la gente ya no compre artículos exclusivos o algunos servicios de lujo, no, simplemente que va a reducirse. ¿Cuánto? Muchísimo. Según estimaciones, eh, eh, se dice que las, eh, las compras de eh, artículos de servicios de lujo eh, pueden reducirse hasta menos del 50%. Precisamente por esa razón es que tenemos que trabajar con anticipación. Las formas de compra o de consumo también han cambiado. De hecho, mucha gente en estos días eh, se ha inclinado hacia los medios digitales para eh, hacer eh, compra, para contratar servicios, etc. Quien crea que no ha cambiado absolutamente nada, no se preocupe, va a retornar a la normalidad y a eh, vender como antes vendía. Pero eh, una, una cosa que es cierta desde nuestra óptica es que han cambiado muchas cosas. De hecho, con ese cuadro que les mostraba anteriormente, las horas, los tiempos de atención al cliente, de ventas, son inciertas. No sabemos si vamos a retornar a una actividad normal. Eso es algo que hay que tomar. Todo esto, lógicamente, indica que las, las formas, los medios de promoción tradicional, las formas de hacer publicidad, no van a tener eh, los mismos resultados, desafortunadamente. Por esa razón, yo recomiendo que hagamos una revisión al plan de marketing que ustedes tienen en sus empresas y en sus negocios. Para, para, hacer una revisión, para hacer una revisión, yo quiero uh, pedirles que ustedes vean. ¿Cuál es el mercado que ustedes tienen? ¿A qué mercado se están dirigiendo? ¿Qué cambios van a suceder o ya han sucedido en el mercado? ¿En el segmento al cual eh, ustedes se dirigen con la, con la producción, con la mercadería de ustedes, con, lo, con los servicios? Y tenemos que ver si el segmento al cual nos estamos dirigiendo todavía va a ser el apropiado todos como emprendedores como como empresarios quisiéramos venderle nuestros productos y nuestros servicios a todo el mundo pero desafortunadamente cuando el segmento es amplio el costo también es amplio es, es alto por lo tanto en esta ocasión quizás lo mejor sea que tú vayas a dirigirte a un nicho pero de ese nicho o de ese segmento te sugiero, te recomiendo que tú revises cuál es el perfil de tus clientes, quiénes, quiénes son o quiénes ya van a conformar tu nuevo grupo de, de clientes. ¿Qué pasa con, con el tema de género? ¿Van a seguir siendo eh, damas de cierta edad? ¿No será que ahora vas a tener que hacer algunos cambios en esos grupos etarios de, de, tu, de tu público objetivo, de tu público meta? ¿Qué pasa con su estado civil, con el nivel de, de educación, con el nivel de ingresos salariales eh, que, que ya tiene o que va a tener? Eh, ¿Dónde trabaja? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que le está, cuáles son sus objetivos, sus intereses, eh, cuáles son las necesidades y los problemas que eventualmente tienen estas personas. Tienes que conocer absolutamente todos los rasgos de tus clientes, porque a ellos tiene que estar dirigido tus productos y tus servicios. Ese es el desafío que tienes. ¿Ha cambiado el nuevo, el nuevo escenario? Por supuesto que sí. ¿Qué está cambiando el, el, del mercado al cual tú te diriges? El objetivo, lo que te recomiendo ahora, es que tú logres conformar una comunidad de tus, de, tus, de tus clientes, una comunidad con tus clientes. Todo lo que hagas tiene que estar orientado a conformar una comunidad. Más adelante vas a entender por qué te estoy recomendando esta situación. Para basarme, eh, para darte mis consejos sobre marketing eh, y lo que puedes hacer, me voy a basar en el modelo de las cuatro P's del marketing mix: producto, precio, plaza y promoción. ¿Qué es lo que sucede? Tus productos pueden ser bienes o servicios. Lo que tú tienes que eh, hacer es que tus productos o tus servicios tienes que adaptarlos al nuevo escenario, a lo que está por delante. Es hora de que tú puedas generar productos complementarios o productos uh, alternativos a los que ya tú, ya tú tienes. Tienes que ver eh, tus productos que tengan precios accesibles. Prepara tus servicios puedan ser de precio rebajado. Piensa bien que tus productos tienen que mostrar mayor valor. Tienes que trabajar mucho en que tu mercado, tu segmento, tu nicho, tu comunidad, perciba un mayor valor del que, tú le estás, del que tú le estás dando. Preocúpate muchísimo acerca de la presentación física de tus productos. La reputación de marca también es algo que, que tú tienes que cuidar. Eso define la identidad de tu negocio. Eh, es importante que tú entiendas que la gente no solamente compra tus productos, también está comprando tu marca. Toma en cuenta también eh, los factores diferenciadores, las ventajas eh, comparativas, las, uh, los factores competitivos de, tu, de tus productos. Si hay dos personas, si hay dos tiendas, una de, de Juanito y la otra de Rosita, que me están vendiendo el mismo jean, la misma marca, ¿por qué yo debo comprarle a, a Juanito y por qué no debería de comprarle a Rosita si ambos me están ofreciendo el mismo tipo de producto? Tienes que esforzarte en que tu producto refleje esos factores diferenciadores. Tienes que esforzarte en que tu producto transmita el, eh, este, este valor adicional. A partir de ahora, no solamente tienes que vender tus productos, también el desafío es que tú también vendas servicios. Solamente por darte un ejemplo, si tú vendes prendas de vestir, no solamente ahora tienes que vender los productos tangiblemente, tienes que convertirte en asesor, en asesor de moda. Ese es el desafío que tienes de aquí en adelante. Tienes que dar mucho más allá de solamente productos. Y si tú vendes servicios, tienes que a partir de ahora también vender productos que acompañen a tu servicio. En relación a la, a la segunda P de precio, estamos hablando de la fijación de precios, de la estrategia de cobros. ¿Cuál es la recomendación? Que la gente perciba que el precio por el que está pagando sea menor, sea inferior al valor de tu producto o servicio. O al revés, que la gente diga, estoy pagando X monto, pero creo que debería de valer mucho más, debería de pagar, de haber pagado yo más de lo que en realidad he pagado. Eso es lo que tienes que lograr cuando tú defines un precio. Ahora, puedes hacer muchos ejercicios para eh, reducir los márgenes eh, de costo e incrementar los márgenes de utilidad. Eso lo hemos hablado en un video anterior. Eh, seguramente estás tentado a bajar los precios, a ofrecer descuentos. Tienes que tener mucho cuidado, es un, es un tema bastante sensible, porque eh, con precios muy rebajados posiblemente entres a un escenario de solamente supervivencia. Puedes hacerlo pero tienes que tomar en cuenta los riesgos que esta estrategia te puede generar. Tienes que tener eh, precios diferenciados, tienes que ser muy flexible con esta situación. Tienes que eh, tener precios, por ejemplo, por lanzamiento de, de algunos productos, eh, precios por temporada, precios eh, por clientes eh, especiales, precios por cantidad, etc. Tienes que ser, como te digo, bastante flexible con el, con el manejo de precios. Este es el momento en el que tú tienes que ser bastante versátil con esta, con esta situación. ¿Qué en cuanto a los cobros? También tienes que jugar bastante con las formas, con las modalidades de cobro que, que tú tienes. Hasta el día de hoy, yo no entiendo, pero encuentro negocios donde solamente puedes pagar en efectivo. No entiendo por qué, habiendo tantas modalidades de, de cobro. Acepta, por favor, de una vez, acepta que te paguen mediante depósito bancario, transferencia, cheque. Hay otras, hay otras modalidades que te pueden, pueden pagarte mediante tarjetas de crédito, de débito. Hay otras soluciones como Um, plataformas que recientemente se han, se han creado como uh, simple o, 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 o plataformas de ese estilo. Te estoy viendo a que puedas en línea a través de una tienda, de un sitio web que tú puedas tener. Y si tú vendes en línea, por favor, puedes abrir la posibilidad también a que te puedan pagar contra entrega. Te estoy desafiando a que cambies tu modelo de negocio, las formas en las que tú estabas haciendo posiblemente tengan que cambiar a partir de ahora. Son algunas recomendaciones que te estoy haciendo. Este es un tema que es bastante amplio, podemos desarrollarlo más adelante en función de los intereses de cada uno de ustedes. ¿Qué en relación a a la plaza o a los puntos de venta, a, a, la, a las estrategias de distribución de tus productos o servicios, para este nuevo perfil de clientes que puedas tener a partir eh, de ahora. Tus puntos de, de venta tienen que estar en lugares estratégicos. Además, estos puntos de venta tienen que ser rentables. Si tienes puntos de venta que son deficitarios, te estás perjudicando a ti mismo. No puedes subvencionar puntos de venta que sean perdedores. Uh, los puntos de venta, sea un punto de venta o muchos otros, tienen que ser bastante atrayentes. Tienen que eh, la mercadería mostrar de forma organizada, de forma ordenada. Y en relación al aspecto físico de tu, uh, de tu negocio, también tienes que tomar en cuenta. Este es un factor también que a veces ahuyenta a, lo, a los clientes cuando ven negocios descuidados, cuando ven negocios ófricos, sin, uh, sin la adecuada iluminación, sin la adecuada ambientación, con olores desagradables. Eh, y hay mucha gente que se queja, ¿Y por, qué no tengo, ¿por qué no tengo ventas? Cuando no se fijan que estos detalles que parecen tan, tan simples de entender, lo descuidan. Entonces te estoy haciendo estas recomendaciones. Y eh, también quiero hablarte de que en tus puntos de venta tú tienes que tener vendedores entrenados adecuadamente, vendedores atentos, vendedores que sepan... Cuál es el perfil de tus clientes, porque en la medida de que tengas esos, entren, eh, esos vendedores entrenados, van a tener la capacidad de ofrecerle los productos complementarios, los productos alternativos, aquellos productos que si el cliente que si ven que el cliente puede pagar, le pueden ofrecer un, un, un producto mejor, o un producto superior o un producto alternativo. Eso lo puedes lograr si tú tienes una fuerza de venta adecuadamente preparada. Te sugiero, te recomiendo que tú tengas un punto de venta virtual y que sea vendedor. Te estoy hablando de un sitio web o un marketplace, lo que sea, pero debes estar en internet. Piensa también que a partir de ahora no solamente debes esperar a que los clientes vengan a tu negocio. A partir de ahora tú tienes que cambiar tu modelo, tienes que llegar con tus productos o tus servicios en la medida en que puedas hasta el domicilio de tus clientes, hasta las oficinas de tus clientes. Y si eso es así, puedes utilizar tu propia fuerza de distribución de los productos o puedes utilizar eh, la fuerza de terceros, puedes subcontratar eh, el delivery para productos tangibles. Entonces, fíjate que en este ámbito hay muchas cosas que posiblemente puedas hacer para mejorar. Tus, uh, tus ingresos a partir de cuando retornemos uh, eh, a la normalidad, cuando salgamos uh, de, de la cuarentena. Entonces, son cosas que ahora mismo ya tú tienes que ir pensando qué, qué puedes hacer en este ámbito, en este nuevo escenario. Vayamos a la, a la cuarta P. De promoción. Y cuando hablamos de promoción, estamos hablando de las distintas formas de comunicación de tus productos, de tus ofertas, de tus promociones y qué tipo de publicidad eh, puedes hacer para ello. Y ahí tengo que recomendarte que tú tengas una base de datos de clientes y tus prospectos. Cuando hablo de base de datos, mínimamente te estoy pidiendo, te estoy recomendando que tú tengas el nombre de tus clientes, el número de celular, y, uh, idealmente si puedes tener la, la fecha o la edad de tus, uh, de tus clientes, um, otros detalles de, de por qué zonas vive, qué es lo que le gusta, qué normalmente te compra, etcétera. Porque en función de eso tú puedes hacerle llegar ofertas y promociones que vamos a ir hablando más a continuación. Crea, por favor, catálogo de tus productos o tus servicios en formato digital, un archivo de PDF que no te cuesta mucho en términos de, de, de precio. Eh, Tienes que ser también bastante flexible con tus, con tus ofertas. A partir de ahora, tienes que pensar en combos, tienes que pensar en ofertas que estén limitadas, ya sea por tiempo, por cantidad, etcétera, o por, por, por fechas. Tienes que también tener ofertas y promociones irresistibles. No te estoy hablando de que tengas que ofrecer descuentos. Cuando utilizo la palabra irresistible, estoy hablando de eh, ofertas que de tal modo entienda a la gente que diga, si no lo compro ahora, me voy a perder esta oferta, esta promoción. Entonces, aquí hay mucho en lo que te, tienes que trabajar. Ya se acabó el, el, el esquema anterior de tener productos, precios y formas de, de promoción de forma lineal, bastante, ¿cómo se llama? Es, sin, sin, sin dinamismo. Eso ya cambió. Tienes que ser bastante flexible a partir de ahora. Tienes que tener... Eh ofertas uh, en, en, la, en el esquema, en la estrategia de upsell, de downsell o de cross-sell. Eso quiere decir, si tú ves que tu cliente quiere un producto por el que puede pagar un poco más, tienes que tener para ofrecerle el que sigue. Y si, tú, eh, si el cliente eh, ves que tú no puedes pagarte, eh, quiere pagarte un poco menos, entonces tienes que ofrecerle un producto de menor, de menor, uh, de menor costo. Entonces, hay mucho que, que trabajar en esa, en esa área también. Y esto es algo, y lo pongo en, como lo estás viendo, lo pongo en letras más grandes. Tienes que trabajar muchísimo en aportar información de valor para tu prospecto, para tu cliente. A partir de ahora tienes que generar contenido de valor. Y no te estoy hablando de que te, tengas es otra forma de promocionar lo que tú estás vendiendo, no. Tienes que convertirte en un asesor. ¿Sabías que el marketing consiste en educar a, a tus a tu, a tus clientes, a tus prospectos? Tienes que hacer es tienes que orientarle, es lo que debe hacer. Procura resolver los problemas, las necesidades que tu cliente tiene, no solamente eh, dándoles tu producto o tu servicio, sino también eh, otro tipo de necesidades que pueda tener alrededor de, eh, de tus productos o servicios. Todo lo que tú hagas en relación a la información de valor que tú estás preparando, que vayas a preparar para tus clientes, tienes que difundirlo a través de canales digitales, que te lo voy a hablar más adelante. ¿Tienes que hacer publicidad? Sí, te recomiendo que hagas publicidad, pero utiliza los medios digitales, que son los medios que tú estás consumiendo durante, eh, durante este periodo de cuarentena. Y ese hábito ha llegado para quedarse. Entonces, algunas recomendaciones hasta acá a propósito de eh, las cuatro Ps. Ahora, ¿cuál es el objetivo de todo negocio? El tuyo y el mío. Fíjate, y es bien importante que eh, entiendas este, uh, este mensaje, los mejores productos nacen a partir del de espíritu de servicio que tú tienes hacia tu nicho de mercado hacia la comunidad que te recomiendo que tú vayas a crear a partir de ahora. Si tú no te sientes a gusto con ese perfil de cliente, si tú no te sientes a gusto con la gente al que tú eh, atiendes o quieres atender, entonces difícilmente vas a poder mejorar los productos o servicios que, que actualmente tienes. Por eso es importante... Que tú tengas un, un espíritu de, eh, de beneficio, de ayuda, de colaboración, de satisfacción, de satisfacción hacia tus clientes. Porque sin servicio, sin un espíritu de servicio, no hay productos. Y sin productos no hay nada que promocionar, y, y sin promoción no hay clientes, y sin clientes no hay ventas, y sin ventas no hay negocio. Y esto es bien importante. Sin inversión no hay Nada que promocionar. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, lo primero que voy a recortar por, esta, por este problema que tenemos, por la crisis económica por el cual estamos atravesando, voy a reducir la inversión en publicidad. Ese es el peor error por, por lo que te estoy compartiendo en este momento. No hagas. Lo que sí tienes que hacer es mejorar los canales, los medios por, en los cuales tú invertías en publicidad. Pero debes hacerlo. ¿Qué es lo que... También quiero recomendarte en esta oportunidad. ¿Cuál es eh, la estrategia de marketing digital que nosotros, como, como empresa, como agencia, les transmitimos, les planteamos a nuestros, a nuestros clientes? Fíjense, y lo resumo en este esquema, en este gráfico de siete pasos. Tenemos dos tipos de usuarios: unos que son eh, no digitales y otros que son digitales. Ahora, en este periodo, mucha gente eh, ha, eh, ha utilizado los medios digitales para informarse, para consumir publicidad o para eventualmente eh, solicitar algún producto, algún servicio, etcétera, incluso hasta para para distraerse, para divertirse. Entonces es nuestra nuestra función que estos uh, uh, prospectos los llevemos de algún modo a que puedan visitar nuestras plataformas, nuestras plataformas digitales. ¿De qué modos? Hay muchas estrategias. Puedes utilizar el modelo AIDA, el, la estrategia del inbound marketing, lo que fuera, no interesa, pero tienes que lograr que quienes no visitaban tus plataformas ahora lo hagan. Y a través de otra serie de, de acciones, estos visitantes puedan convertirse en prospectos. Y estos prospectos se puedan convertir en clientes, te compren una vez. Pero como tu producto es bueno, como tu servicio es bueno, este tu cliente te puede comprar una segunda, una tercera vez, etcétera, etcétera. Y este cliente, como es un cliente satisfecho y es un cliente fiel, puede evangelizar tu producto, tu marca, tu empresa. Y de ese modo, estos... Uh, eh, prescriptores de tu, de tu producto o tu marca pueden eh, hacer que muchos otros de sus familiares, de sus amigos, puedan visitar tus plataformas. Esta es la estrategia que en sencillo te lo, te lo planteo ahora y en eso tú tienes que, tienes que trabajar. ¿Cuál es el mayor desafío que te estoy lanzando hoy día? Que tú logres una empresa digital. Es decir, que tú eh, tengas que usar todas las plataformas posibles para que tus prospectos, tus potenciales clientes, lleguen a tu tienda física y a tu tienda virtual, a tu espacio en Internet. Y en este esquema que te estoy uh, mostrando, aquí estás viendo en el, en el círculo uh, del centro, estás viendo un, una imagen que representa tu negocio, tu oficina física. Y tienes una imagen que representa tu negocio en Internet, tu sitio web o tu presencia en algún marketplace. Ambos tienen que ser equivalentes. Tu negocio en Internet es una sucursal de tu negocio físico. Ahora fíjate, toda la papelería, tarjetas de presentación, hojas membretadas, volantes, lo que sea que tú tengas, tiene que dirigir el tráfico hacia tu negocio tu negocio físico o tu negocio en internet. Todo lo que hacías o todo lo que haces en, en, en cuestiones de promoción tradicional, todo, absolutamente todo, de la misma manera tiene que dirigir el tráfico hacia estos lugares. Te he recomendado eh, que eh, generes contenido de valor, información de valor. Lo mismo, ese contenido de valor tiene que dirigir el tráfico, los visitantes, hacia tu negocio. ¿Por qué? Porque es en, en estos dos negocios, en cualquiera de los dos, o en los dos, los lugares, los espacios por los que tú llegas a vender. ¿De acuerdo? Tienes ofertas irresistibles, tienes eh, promociones, tienes eh, páginas de aterrizaje. Eh, Fíjate que la gente te está buscando también en Google, no necesariamente en, en, en Facebook, sino también en Google. Así que quienes te, te busquen, que te encuentren. Dirígelos, por lo tanto, a tu sitio web, a tu tienda virtual. Utilizas uh, WhatsApp, pero utilízalo bien. Aproxímate, logra una conexión con tus clientes, con esa comunidad que te he sugerido que la vayas creando a partir de ahora. Eh, Tienes a disposición Facebook, utiliza, pero de la mejor manera. Puedes hacer, eh, puedes generar mucho contenido con el propósito de que tú puedas generar confianza en eh, tu público objetivo. De eso estamos hablando hoy en día. Eh, Instagram es otra plataforma también que la gente está utilizando en función de precisamente eh, ese perfil al cual tú te diriges. Por eso es bien importante que tú hagas una revisión del de segmento o el nicho al cual está dirigido tu producto o al cual podrías ahora redirigirte por el nuevo cambio al que estamos uh, obligados. Eh, el YouTube también es un, un, un espacio donde es sencillo y gratis crear un canal. Ahí también deberías tener presencia. Eh, si puedes, una aplicación móvil utiliza email marketing para comunicar, eh, para dar valor a tus clientes, para comunicar tus, uh, tus ofertas. Eh, y, hay, y seguramente van a aparecer otros medios. Este es el mensaje que te estoy dejando. Tienes que tener presencia en los medios digitales. La gente hoy en día está utilizando masivamente estos medios digitales. Es hora de que tú lo aproveches de mejor manera. A manera de, de conclusión, te reitero, el mayor desafío es que hagas de tu empresa un negocio digital. ¿Funciona? Por supuesto que funciona. Una prueba de ello es que tú estás viéndome en este momento. Nosotros con esta, con esta transmisión no te estamos vendiendo absolutamente nada. Lo que queremos es aportar a, a tus necesidades, queremos orientarte de algún modo. La inversión es considerablemente menor en relación al uso de otros medios de difusión, a otros medios de, de comunicación. Hay muchas más ventajas que las vamos a desarrollar en relación al uso de medios digitales para las empresas, para fines de negocio. Lo vamos a desarrollar en otra, en otra transmisión en vivo. El mundo no va a cambiar. Ya ha cambiado. Y de eso tenemos que estar, eh, tenemos que estar eh, conscientes. Bueno, eh, tres recomendaciones ya casi para, para terminar. Te desafío a que revises tu plan de marketing actual y lo ad adaptes a un marketing estratégico, pero para, eh, en el ámbito digital. Tienes que mantener una actitud positiva. Tienes que creer de que este periodo eh, de recesión va a terminar y vamos a entrar a un periodo, a un proceso de recuperación económica, pero tienes que estar preparado. Que la crisis. Despierte tu, tu carácter, tu personalidad resiliente. Es decir, necesitamos, necesitas ser resistente, que seas proactivo y que además tú te puedas adaptar a estos nuevos cambios. Tienes que ser flexible hoy más que nunca. Y puedes hacerlo, estoy, estoy seguro de eso. Bueno, antes... Eh, eh, nos, han, eh, nos han enviado, ya hemos promocionado nosotros esta, esta transmisión Hay mucha gente que nos ha dejado sus, uh, sus interrogantes Los voy a atender a continuación Pero eh, quiero eh, hablarte acerca del programa GO que nosotros tenemos para pymes El programa GO es un uh, paquete de servicios para ayudar a las empresas de Bolivia En este periodo de crisis eh, 2020 eh, estate atento, no te doy la fecha eh, de cuándo vamos a hacer este lanzamiento, este ofrecimiento. Es eh, prácticamente gratuito, te sugiero, eh, pero estate atento. Estos temas, como el que hemos visto ahora de manera muy resumida, nosotros los ampliamos en talleres presenciales o online. Si te interesa, déjanos tus datos, te, lo, te vamos a invitar cuando ya lo estemos uh, lanzando. Eh, si tienes el interés de eh, algunos otros temas, también hazlo saber para que nosotros eh, te podamos eh, dar este conocimiento, eh, eh, estas sugerencias, estas recomendaciones, basadas en las experiencias que nosotros tenemos. Y te invito, te invito también a que nos sigas en, en nuestras redes sociales, en, nuestra, en nuestro canal de YouTube, donde puedes encontrar también muchos otros videos. El propósito nuestro es ayudarte a que tú puedas desarrollar, puedas crecer y apoyarte en, estas, en estos momentos básicos para cada uno de nosotros. Eh, el día de mañana estaré participando en un conversatorio junto a otras, a otras personalidades también ahí te muestro te dejo el, el anuncio si te interesa también puedes puedes sumarte en esta en esta charla ahora sí voy a responder algunas algunas preguntas ah, Wilfredo desde La Paz nos dice, nos deja una pregunta y nos dice, "¿Por qué la gente en Bolivia desconfía de las compras realizadas por internet?", eh, pregunta él. Y acá tengo uh, algunas uh, algunas razones. Primero, que no hay o no había una oferta digital de parte de las empresas. Y en eso, en eso tenemos que ser ciertos. ¿Cuántas empresas hoy en día tienen sitios web preparados para vender? Hay muy poquísimos. Muchos negocios tenemos, pero preparados para, para vender y para cobrar en línea, no. Esa es una realidad. Eh, algunos problemas eh, técnicos con el audio hemos tenido, les pido mil disculpas por favor. Eh, estoy uh, haciendo algún comentario acerca de la razón por qué muchas uh, la gente en Bolivia no compra uh, a través de Internet y la razón es porque hay muchas muchos negocios que si bien uh, tienen sus sitios web no mencionan sus precios no tienen una pasarela de pagos por el que la gente pueda uh, realizar sus compras a través de tarjetas de crédito o de débito la población en nuestro país no está lo suficientemente bancarizada pero eso definitivamente a partir de esta crisis va a cambiar, ténganlo por seguro. Y no había la necesidad, pero eso uh, está cambiando. Otra de las preguntas, Leonor desde La Paz nos dice, si se trabaja con productos de segunda necesidad, ¿cómo nos enfrentamos a la economía actual que por su necesidad solo buscarán productos de primera necesidad hasta estabilizarse? Pregunta. La, la pregunta es muy oportuna. Eh, 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 cuando yo dije que la gente va a priorizar sus compras y su consumo, no quiere decir que hayan productos caros que no, no se vendan. No, bajar el nivel de venta, baja, pero ¿qué? que sí va a comprar. ¿Tienes que realizar más esfuerzo para llegar a esa gente? Sí, pero va a seguir habiendo ventas. Tienes que ser más, uh, más creativa, más ingeniosa para, esa, uh, para recuperar tus ventas. Otra pregunta de Mauricio. Dice, ¿qué personal debo contratar para mi área de marketing y ventas? La gente con una actitud correcta gente que quiera aprender con, con capacidad de servicio gente bastante inteligente que pueda saberle ofrecer el mejor producto el producto alternativo el producto complementario el producto eh, de precio accesible etcétera entonces eh, la responsabilidad es tuya no pienses que contratando a una, a una persona a un vendedor ya tus problemas están resueltos el todo el personal que tú tienes toda la, la gente que te acompaña es responsabilidad tuya que tú puedas escoger el mejor talento Freudland nos pregunta, ¿qué, de, ¿qué red social recomienda para comenzar según el rubro gastronomía, manufactura de productos y servicios? ¿Es ideal comenzar a pagar por publicidad desde el inicio o no? ¿Por qué? Pregunta. Bueno, eh, te he mostrado en, una, en un cuadro, te he mostrado todo um, el escenario de todas las plataformas digitales. Empieza por Facebook. ¿Por qué? Porque esa es la red que en nuestro país se utiliza más. Después utiliza eh, Instagram también. ¿Tienes que pagar por publicidad? Sí, tienes que pagar. ¿Por qué? Porque el nivel de, de viralización ha bajado prácticamente a cero. Es decir, lo que sea que tú publiques en tu página en Facebook, en Instagram, casi nadie se va a enterar. Y si tú tienes mil seguidores, apenas un 5 un 10%, con suerte, se van a enterar. Por esa razón, estas plataformas nos están obligando a pagarles cada vez más. Pero no olvides que antes de hacer publicidad, tú tienes que generar información, contenido de valor, de manera que la gente sienta que tú no solamente estás interesado en venderle, sino también en prestarle un servicio, en ser su ayudador. Ese es el propósito de generar una comunidad. Si tú tienes una comunidad alrededor de tu producto, de tu marca, de tu negocio, créeme, en estas circunstancias difíciles, esa comunidad no te va a dejar, no te va a abandonar. Una otra pregunta de Brian dice: Negocios rentables después de la cuarentena. Bueno, esto lo vamos a desarrollar en un próximo, en una próxima entrega. No te pierdas, por favor, Brian. Gonzalo eh, nos pregunta: ¿Cómo medir la efectividad de, apli de la efectividad de aplicación del plan de marketing? Un, uh, un indicador, el ROI, el retorno sobre la inversión. ¿Cuánto estás invirtiendo en todo el, el esfuerzo en, en marketing, en publicidad, en promoción? ¿Cuánto estás invirtiendo? ¿Cuánto estás ganando producto de esa inversión? Felizmente, las redes sociales, las plataformas digitales te permiten uh, hacer eso, evaluar el rendimiento de tu, de tu inversión. Puedes en tiempo real, en el momento en el que tú eh, inicias un... Uh, uh,

una campaña, tú puedes ya saber los resultados, puedes hacer, puedes hacer mediciones, puedes hacer, hacer los ajustes que, que sean pertinentes. Eso es lo bueno, esa es la gran ventaja frente, frente a otros, a otros medios. Eh, Cristian desde Cochabamba nos pregunta ¿Las empresas estarán en época donde no dispondrán de capital para poder levantarse fácilmente? ¿Qué estrategias recomiendan para maximizar las ventas y poder mitigar eh, esta falencia lo más rápido posible? Eh, he dado ya eh, algunas recomendaciones en, una, en un video anterior, por favor, eh, Cristian, te, te recomiendo que lo revises, por favor. Ahora, muchos empresarios, muchos emprendedores, el problema no es que no tienen capital, el capital está en, el, en los equipos, está en, en la mercadería, está eh, una buena parte del, del capital. Lo que tú necesitas ahora para salir de este momento es liquidez, necesitas oxígeno. Y eh, te he dado algunas estrategias, unas recomendaciones en un anterior video. Te recomiendo, por favor, que los revises. Bueno, hasta acá eh, algunas preguntas. Eh, voy a seguir atendiendo algunas, otro, algunos, at algunas otras inquietudes. Por favor, siéntate en libertad de escribirme. Te agradezco muchísimo la atención. Te invito, por favor, a, a la siguiente transmisión. Esta, estate atento, por favor, a nuestras invitaciones. Deseo de verdad que te vaya muy bien, que te recuperes, pero tienes que trabajar. En esto. Muchísimas gracias.